La primera feria del año para emprendedores y productores del campo marcó un punto alto de impacto en la comunidad tabasqueña. Agroemprende, un nuevo formato de la administración y sus aliados, con el que se lograron cifras históricas y la motivación de nuestra gente para lo que viene. Nos dan a conocernos, a visibilizar nuestros emprendimientos en todo el municipio, en otros sectores, ¿cierto? El turismo atrae mucho esto. Queremos convocarlos sin exclusión alguna a todos y todas para que hagan presencia en estos espacios que son una ventana para promover sus productos, sus transformaciones en emprendimientos. Con un gran encuentro y foro educativo, los maestros de Támesis fueron reconocidos en su celebración. Una profesión que más que enseñar, inspira a los niños y jóvenes para un mejor futuro. Lo que primero hay que pensar es en estas generaciones a las cuales le estamos tratando de educar, de ayudar a los padres también en la educación de sus hijos, para que tengamos una sociedad más justa, más equilibrada y con un futuro muy amplio. Después de muchos años, el deporte tamesino vuelve a celebrar. Este es un reconocimiento al equipo femenino juvenil y masculino mayores, campeones intermunicipales para el suroeste. El Gerontoturismo es un programa piloto de gran éxito que nace en Támesis para recibir visitas de grupos de adultos mayores de otras poblaciones de Antioquia, integrando a los abuelitos en torno del turismo, la actividad física y la cultura, con gran éxito. Desde la gerontología tratamos de trabajar siempre en pro de la salud mental de nuestros adultos mayores. Es demasiado importante generar estos espacios de integración intergeneracional con otros municipios, donde ellos a través de ellos participan, se disipan, obtienen nuevas experiencias. Estamos promoviendo algo muy importante que es el gerontoturismo. Ya hemos tenido la compañía de varios municipios. Hoy estamos recibiendo el municipio de Concordia. Con esto fomentamos el bienestar emocional, físico y psicológico de nuestros adultos mayores. El Gaula Antioquia se reunió con la comunidad en la primera de varias visitas para trabajar en la prevención bajo el eslogan "Yo no pago, yo denuncio". Cuando tengan esas llamadas donde les están exigiendo dinero, por favor no vayan a consignar, no vayan a entregar dinero. ¿Qué deben hacer? Llamar al 165, poner en conocimiento de las autoridades y pues nosotros que somos las personas idóneas para poderles dar la asesoría de qué hacer al respecto. Una visita técnica durante la semana del Ministerio de Vivienda para verificación de los rediseños y puntos críticos tras la actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado le permitirá al municipio dinamizar este proyecto que espera para el segundo semestre avanzar positivamente. Nos encontramos hoy recorriendo nuestro municipio, visitando sus calles en compañía del Ministerio de Vivienda, del Viceministerio de Aguas, inspeccionando los planos y los diseños de lo que será el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para Támesis, buscando dar pasos seguros que nos lleven hacia una finalización efectiva de esta gran obra, que es el sueño de todos los tamesinos.